Televidentes, un saludo muy especial para todos ustedes. De nuevo, bienvenidos al programa Magazine Unitense. Hoy tengo la gran oportunidad de estar con un profesor de teatro de la Casa de la Cultura. Él es Darío Arturo Soto Cortés. Queremos conocer mucho más de esa labor que desempeña y que ejerce acá en nuestro pueblo. Queremos conocer, por supuesto, de ese arte que tiene y también de todos esos conocimientos que le comparte a cada uno de los niños y jóvenes de nuestro municipio. Así que los invito para que no se pierdan nuestro programa, para que nos sigan por nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Así que, profe Darío, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, profe, hablemos un poco de usted para conocerlo, pero de antemano le agradecemos por este espacio. Gracias por poder de una u otra manera mostrarse ante la gente de La Unión y que lo conozcan mucho más. Así que cuéntenos, ¿usted de dónde es? Bueno, yo soy un artista de todo este país porque en toda parte he trabajado. Dice la frase que uno no es de donde nace, sino donde se hace. Y yo me hice en Barranquilla, soy egresado de la Universidad del Atlántico, mi título es director actor, soy orgullosamente Congo de Oro del Carnaval, 2 años consecutivos, 1988 y 1989. Allá hice toda mi labor teatral y mi labor como actor. Y luego de un periodo empecé a mirar que también tenía yo herramientas pedagógicas y que podía compartir con alumnos lo que yo a la vez estaba trabajando. Entonces empezó mi proceso ya de pedagogo, que eso es otro cuento totalmente diferente a ser actor, porque es compartir con los alumnos los saberes de una escuela muy dura a la cual pertenezco, porque yo pertenezco a una escuela que es de orientación rusa, en donde se veían grandes literatos del teatro como Stanislavski, Grotowski, Eugenio Barba. Entonces vengo de una escuela rusa, de una escuela de pantomima, mimos y títeres. Mi profesión es ser mimo, ser titiritero y además payaso. Cuando ya empecé mi labor, digamos, a nivel teatral en el escenario, como le dije, empecé a compartirla con alumnos. Mi escuela mayor la tuve en Barranquilla, una escuela que denominamos Asociación Teatro y Títeres La Carreta. Y luego han cambiado de nombres, muchas cosas, porque siempre me he mantenido como en el ámbito nacional con una serie de producciones, porque yo cada año intento hacer dos o tres estrenos, siempre en una labor de investigación personal que yo llevo. Actualmente estoy en La Unión, llevo 3 años, feliz porque este municipio es muy interesante en muchas cosas, en muchos aspectos, a nivel humano, a nivel social, a nivel de los alumnos que tengo. Y la escuela la hemos denominado Detractor Teatro. La palabra detractor es una palabra fuerte española que significa siempre estar opuesto a, siempre renegar de, siempre mantener una línea paralela a, eso es el detractor. Y el tractor, pues porque ese vehículo a mí me parece muy extraño, es muy bacano. Investigando, es una palabra alemana, tractor, es palabra alemana que significa tracción. Entonces, yo siempre he pensado que el teatro debe traer para sí a un público, traer para sí a un alumno que expectante quiere hacer este arte. Entonces, la tracción la tengo yo, creo que yo soy el tractor. Y el vehículo, como vehículo, más el lenguaje que manejamos, entonces lo denominamos detractor teatro.
Bueno, profe, antes de conocer un poco más de esas obras de teatro que ha manejado de una u otra manera con sus alumnos acá en nuestro pueblo, conozcamos un poco más de esos gustos y de ese gusto por el teatro. ¿Desde qué momento nació esa idea o esas ganas de también ser payaso, como usted lo mencionaba, que es algo bastante llamativo porque cualquiera no actúa como un payaso, cualquiera no hace esto? Entonces, ¿en qué momento nació ese gusto? ¿Eso estaba ahí desde pequeño? Uno devolviéndose en el tiempo, yo recuerdo tercero elemental en una escuela de mi pueblo que es La Cega, y de pronto la profesora dijo: usted tiene porte para ser Bolívar, usted tiene la voz y usted es muy inquieto, usted se puede aprender un libreto. Y yo, pues un niño ahí bobito, yo dije sí. Y me pintaron unas patillas con un carbón, recuerdo. Y con cartulina negra me hicieron un cuello como de esos que usaba el Libertador. Y me lancé a un... me entregaron un libreto y yo actué delante de todos mis compañeros de escuela. Y fui muy aplaudido. Y a partir de ahí no solo quedé como Simón Bolívar, sino quedé como Sandro porque hacía fonomímicas de Sandro. Quedé como Daniel Santos porque hacía fonomímicas de Daniel Santos. A todo acto cívico en La CEA me llevaban a mí, un chaparrito, yo nunca crecí, me llevaban y yo me subía al escenario y manejaba a la gente. Ya después de la época de bachillerato empecé a montar grupos sin ningún conocimiento, y a partir de ahí yo dije: no, voy a estudiar esto, voy a estudiar este cuento. Porque yo recuerdo por allá de 17 años que monté una cosa muy compleja de Jacinto Benavente, que todavía la recuerdo, que se llama Intereses Creados. Y yo, sin ningún conocimiento teatral, y lo llevé a escena y tuvo mucho éxito. Entonces, a partir de ahí, comencé a trabajar, pero empíricamente, la pantomima. Y me di el recorrido por todo este país con sombrero en mano como artista callejero. Y en ese recorrido llegué a lo que conté antes, a esa gran ciudad que me acogió, que fue Barranquilla. Bueno, profe, en el momento que usted decide tomar eso como una carrera para su vida, una vocación, un arte que le gusta realizar hoy en día, ¿qué nos puede decir en esos momentos? ¿Qué significa actuar para usted? ¿Qué significa? Yo me metí a esto porque la mejor definición que he escuchado es la palabra francesa, que significa jugar. En francés, actuar significa jugar. Jugar a ser otro. Y a mí lo que más me impacta de este lenguaje es que uno entre a un lugar determinado y se ponga un sombrero y un bastón y ya pase a ser otro. Eso me ha llamado mucho la atención y siempre me ha inquietado. Y me ha inquietado durante 45 años de oficio, y me lo pregunto todavía. También una vez yo contestaba que es como la inutilidad, la utilidad de lo inútil. Esto no sirve para nada, pero ahí radica la importancia. En cualquier pueblo, en cualquier vereda, hay alguien de la vereda que le cuenta a esos otros coterráneos su historia, y eso es un actor. Nosotros nacimos para contarles y refrescarles la historia. Hubo un momento en el mundo en que el teatro se volvió político, tenía esa concepción política, y por ejemplo uno de los duros del teatro político fue Bertolt Brecht, un alemán, pero él terminó en cierta forma decepcionado de su propia búsqueda, porque él pretendía que después de una obra de teatro la gente saliera a las calles a una manifestación, y no. Él decía: yo salgo a la calle después de una obra mía y veo la gente tomando cerveza en los bares como si no hubiese pasado nada. Entonces ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, en el mundo, que el teatro simplemente es una diversión muy compleja, sí, porque maneja
todos los sentimientos humanos, porque es la herramienta principal del teatro, es el actor con toda su complejidad. Nosotros como seres humanos somos muy complejos y todo eso se ve en el teatro. William Shakespeare, por ejemplo, el de Romeo y Julieta, nos enseñó que cada obra que él escribió se radicaba precisamente en alguno de nuestra manera de ser como seres humanos. Entonces hay obras como Otelo, que son los celos, obra como Romeo y Julieta, que es el amor, obras como El Rey Lear, que es la avaricia. Y así nos podemos quedar toda una tarde nombrando a William Shakespeare, que es uno de los referentes principales del teatro del mundo. Thank you.
Bueno, profe, ya conociendo todo eso que usted nos menciona y por supuesto esa trayectoria que ha tenido en esta profesión, ¿qué características necesita un actor? ¿Cuáles son esas habilidades que debe de tener para poder hacer una buena obra de teatro y por supuesto poder llevarla a un escenario y que realmente dramatice el personaje como debe de ser? Bueno, a veces es una pregunta muy bacana porque a veces llegan pelados demasiado extrovertidos y no nos sirven para teatro. Llegan personas demasiado, como demasiado expresivas. A veces mis actores que yo he encontrado y en los que he puesto el corazón y el sombrero han sido pelados al principio muy tímidos, pero que lentamente se van descubriendo. Entonces, como que las características principales para un buen actor es que tenga buena memoria, que tenga muchas ganas, que sea disciplinado, disciplinado corporalmente, disciplinado intelectualmente, porque un buen actor tiene que leer demasiado, demasiado. Entonces, ahí se va conformando ese ser que lentamente uno va diciendo, aquí va apareciendo los Rey Lear, los Otelo, los Hamlet del futuro. Pero sobre todo, mucha disciplina, demasiado disciplina. Okay. Bueno, profe, cuéntenos cómo ha sido esa llegada acá a nuestro municipio de La Unión a trabajar como profe de teatro en la Casa de la Cultura. ¿En qué momento llegó y por qué llegó hasta acá? Yo podría decir que estoy por meritocracia, por lo que sé. Por allá en el 2000 estuve por acá, estuve 2 años en La Unión haciendo teatro en la Casa de la Cultura de ese entonces. Tengo unos actores referentes de ese proceso maravilloso que en este momento incluso están triunfando por fuera, por decir algo de dos. Mao Mimo, que nació del proceso mío de La Unión y en este momento recorre el mundo con su trabajo de pantomima. Y Octavio Castro, que en este momento es decano de la Escuela de Teatro de Borarango en Medellín. Entonces, para mí es un orgullo yo mostrar actores que como estos, que están nuevamente en este otro proceso, llegan muy expectantes, con muchas ganas, y que yo sé que en un futuro cualquiera de ellos puede llegar a ser tan grande como estos pelados que ya están, unos actorazos, y no solamente en Medellín, en el mundo, porque es que Mao Mimo es un artista internacional. Bueno, ya hablemos de esos alumnos que tiene hoy en día acá, estos jóvenes que se están formando en el mundo del teatro y que también les gusta ese tema. Bueno, a teatro llegan seres muy dolidos. Yo me preguntaba, ¿por qué llegan este tipo de seres con toda una carga vivencial? Y es que uno como profesor de teatro primero tiene que hacer los amigos. Entonces en esos tipos de conversatorios y de amistades entrañables que se forman en los grupos, empiezan a descubrirse como toda esta complejidad. Este nuevo grupo que tengo es muy complejo a nivel humano. Estamos intentando primero hacer el ser humano y después el actor. Ya hemos llevado a escena varios trabajos, hemos estado ya también en varios municipios, hemos estado en Granada en un festival, en su Festival Granadino de Teatro, hemos estado en La Ceja en 3 oportunidades en los festivales de allá, hemos estado en Marinilla. Nuestros espectáculos en este momento, tenemos uno en escena que se llama Te Cuento, que es escrito por mí sobre la problemática de los niños trabajando a temprana edad. Ese trabajo, digamos, hace un mes se estrenó en el Colegio Pío, en el Pío 11, y fue de mucha aceptación por parte de los alumnos. Estos niños, estos alumnos que están ahorita empezando teatro, yo les tengo mucha confianza, por lo que yo decía, porque a nivel humano los veo como con todos los ingredientes necesarios para que
su carga emocional la pongan en el escenario. Okay. Bueno, televidentes, nuevamente les recuerdo que estoy acompañada del profe Darío. Él es el profe de teatro de la Casa de la Cultura del municipio de La Unión. Estamos conociendo un poco más de sus alumnos, de estos actores, por supuesto, que lo acompañan en la Casa de la Cultura para recibir cada uno de sus conocimientos y también para que él pueda transmitirles lo mejor de él y, por supuesto, todo lo que ha aprendido en tantos años de esa vocación que lleva ejerciendo. Así que queremos que no se pierdan nuestro programa, que nos sigan por nuestras redes. En YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Profe Darío, ¿hoy con cuántos alumnos cuenta? Actualmente tengo 35 alumnos de distintas edades. Por ejemplo, hoy, jueves, pues que no sé cuándo pasarán este programa, pero por ejemplo hoy jueves que me están haciendo esta entrevista, enseguida tengo un grupo numerosísimo que es de la UNICEF. Estamos haciendo un teatro, terapia ahí. Estamos haciendo un montaje. El año pasado yo tuve una problemática de salud y en torno a eso escribí una cosa que se llama Las Esperas. Porque yo veía que todo mundo esperamos. Esperamos hasta la muerte. El amor lo tenemos que esperar. Nuestra profesión la tenemos que esperar. Todo en la vida es esperar. Entonces, estoy haciendo un trabajo muy complejo con ellos. Yo sé que cuando les tenemos va a dar mucho que decir, porque estos niños de la UNICEF con distintas discapacidades y son capaces de unirse en torno a un lenguaje que es el teatro. ¿Todos los días das clases? No, en La Unión estoy los lunes, estoy los miércoles, jueves, sábado y a veces domingos. ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 días? Cada 8 días, sí. Estoy en esa dinámica mañana y tarde. Y como le digo, a veces domingos porque hay que intensificar un montaje o una actividad determinada. Bueno, profe, cualquier persona, cualquier niño, cualquier joven de acá del pueblo puede hacer parte de estas clases de teatro. Sí, sí se anima, claro. La Casa de la Cultura de La Unión está abierta a todos los jóvenes, los niños, los adultos que quieran hacer arte. Entonces no es sino acercarse a la Casa de la Cultura. Ahí Janet Tejada, que es una excelente persona, los atiende y ya nos pone en contacto con nosotros los profes y pues aprovechar para decirle a los jóvenes, vengan, hagan teatro, actúen. El teatro trae demasiados beneficios. Si para usted no es ser actor, no quiere ser actor, pero quiere, por ejemplo, saber expresarse, conocer sus puntos corporales de expresión, conocerse a sí mismo, trabajar un poquito la disciplina corporal, venga y aprenda con nosotros teatro.
el aplauso bien fuerte. Estos niños. Bueno, televidentes, ahí tienen la invitación por parte del profe Darío, por supuesto, para que hagan parte de sus clases y de una u otra manera también para a esos chicos que les gusta el teatro puedan explotar ese talento. Bueno, profe, antes de terminar, también quisiera de pronto que nos compartiera una experiencia, una anécdota que haya tenido en este trayecto tan largo que ya lleva en esta vocación desempeñando esta profesión, una experiencia que de pronto lo haya marcado, sea buena o mala, pero que realmente le haya servido para su vida. A ver, a mí me marcó mucho el haber sido premiado en Barranquilla con el Congo de Oro, porque incluso el periódico El Heraldo, que es como nuestro periódico acá, el colombiano, por decir algo, o El Espectador allá, ese se llama El Heraldo, tituló "Primer cachaco que gana un Congo de Oro en una de las modalidades más competitivas, que es la comparsa". Eso a mí me marcó demasiado. Además, porque yo llegué y usted llega al Caribe y es encontrar otro país, porque es otra cultura totalmente diferente. Y entonces esos 21 años me marcaron demasiado porque ya es muy bacano. Bueno, profe, excelente, lo felicitamos por ese premio. De pronto, próximamente, ¿tienen alguna hora para presentar con alguno de sus alumnos? Sí, es que me llamó mucho la atención la valla que en este momento hay en el Alto de la Unión, que dice prohibido el gravity. Prohibido el gravity.
Y yo pienso que no se puede prohibir lo que es un deporte a nivel mundial. Entonces, porque el gravity es deporte. Lo que esos niños están haciendo no es gravity. Es simplemente lo que ellos llaman descolgadas. Entonces nosotros, desde el teatro, estamos haciendo una obra que se va a llamar Las Descolgadas. Incluso hay una de las escenas en donde invitamos a las autoridades, aquí sí, nos debemos de preocupar todas por esa mala práctica y ayudarle a los pelados a que la practiquen verdaderamente como es, con los elementos necesarios para que ellos puedan, incluso con un instructor de gravity que pueda venir al municipio o a los municipios que están implicados en este momento en esa mala práctica, pero que no es la prohibición a un deporte lo que va a ayudar a esos niños, porque nosotros, yo fui joven y a mí me encantaba la adrenalina, la velocidad. Entonces, yo pienso que hay otras medidas y en torno a eso estamos haciendo una obra que yo sé que va a ser muy linda, ellos la están disfrutando mucho, en donde hay muerte, en donde hay una de las escenas se llama La Familia. ¿Cómo queda esa familia sin esos seres que se van? ¿Cómo queda la familia con esos seres vegetales que quedan en silla de ruedas y en camas de hospitales? Pero además, ¿cómo quedan los que coronan, como ellos llaman, cada práctica? Que quedan felices, como si hubieran obtenido un Tour de Francia. Porque hay que ver cuando llegan a la meta. Ellos tienen tres etapas que llaman, uno la pegada, que es cuando se pegan a los carros, otro la descolgada cuando se van y otro la coronada cuando llegan. Y son términos, a mí me parecen inquietantes, la pegada, la descolgada y la llegada. Entonces hay que mirar eso también desde ahí y ojalá que esta obra de teatro les llegue a ellos, a los de la práctica, les llegue a los padres de familia, les llegue a los jóvenes, porque vamos a hacer muchas presentaciones en torno a eso y vamos a abrir una especie de foro teatro en donde entremos a dialogar y a discutir este cuento. Bastante interesante. Bueno, profe, ¿ya tienen de pronto una fecha de cuándo se va a realizar esta obra y dónde? Bueno, ahora sí nos toca la denuncia porque quedamos sin contrato aquí los profes en la unión, entonces quedamos como en stand-by un ratico. Ojalá que la administración se dé cuenta que aquí hay demasiada gente trabajando, entonces los profes nos quedamos con los brazos cruzados por esto del año de elecciones y todo este cuento. Entonces los contratos se paran ahorita en mayo, pero sí esperamos que la comunidad nos apoye y nos vuelvan a llamar para poder decir que vamos a estrenar. Queda todo en stand-by. Ayer hablaba con los profesores y los de danza, los de música, queda todos estos programas listos como a estrenar porque nos paran en un momento crucial. Entonces, ojalá que la comunidad nos apoye como para que volvamos. Yo sé que sí, porque la unión nos quiere. Bueno, ojalá que sea así. Bueno, profe, ya para terminar nuevamente, extendámosle esa invitación a las personas que nos están viendo para que hagan parte de esas clases, de las obras de teatro, por supuesto, que usted realiza y también para que sea una manera de expresarnos, como usted lo mencionaba anteriormente. Si no quieren ser actores, al menos asistan como espectadores. Es una invitación, en este momento se está dando el Festival de Teatro Local, que me parece una experiencia maravillosa lo que le ocurre a la Unión cada año. Entonces, asistamos a teatro porque a partir de ahí, ¿no? ser espectador de teatro es tener una sensibilidad distinta. Por eso la palabra se llama espectador, que quiere decir espectare, expectante, siempre atento a lo que yo quiera ver y necesito ver. Eso es el teatro. Entonces, es una invitación a que si usted no quiere participar como actor, llegue a las obras como espectador, porque de verdad que estamos haciendo cosas muy lindas, estamos haciendo cosas dignamente para competir. Okay.
Profe, muchas gracias por este espacio, gracias por compartirnos esos conocimientos y también por llegarle a cada una de las personas que hace parte de nuestro municipio de La Unión con esas palabras. Muchas gracias, Dios lo bendiga y ojalá que siga realizando esa bonita labor que ha hecho en tanto tiempo. A ustedes también y felicitaciones, porque es que estos canales comunitarios se hacen necesarios para que se acerquen a nosotros. Muchas gracias. Televidentes, y recuerden nuestras redes sociales para que conozcan mucho más del tema del día de hoy, para que conozcan mucho más de nuestro invitado, el profe Darío, profesor de teatro en nuestro municipio, en la Casa de la Cultura. Así que ya saben, en YouTube nos encuentran como Canal 8 de La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día y nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Amigos, y en estos momentos me encuentro con otra invitada, con otra alumna del profesor Darío. Ella es Juliet Sofía Alzate Aristizábal. Así que, Juliet, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, Juliet, cuéntanos, ¿eres de acá de La Unión? Sí. Bueno, ¿y cómo ves el talento de La Unión de las personas en el momento de actuar? ¿Qué crees tú? Que hay bastante talento. Sí, hay mucho talento gracias al gobierno y todo. Bueno, ¿y qué crees? ¿Que solamente en los niños o también en los jóvenes, en los adultos? No, en los jóvenes, adultos, sí. Todas las personas, ¿cierto? Sí. Bueno, Juliet, cuéntanos, ¿cómo empezaste a ser parte de esas clases? Pues yo tenía una amiga que, pues ella sabe en eso, y yo ya la fui a ver y ya yo le dije, ay, no, eso se ve muy bueno, y ya me fui integrando y ya. ¿Hace cuánto estás? Este año. Que llevas prácticamente 5 meses. Sí. Bueno, ¿qué tan importante ha sido para ti estas clases? Pues mucho, porque me ha enseñado mucho a convivir con las personas, a pues no, ya no tener tanta timidez y eso. A tener mejor expresión corporal. Sí. A interpretar personajes que quizá uno no conocía, ¿cierto? Sí, a meterme en papeles y aprender mucho. Bueno, y en el momento de actuar, ¿tú qué sientes? Pues siento nervios y felicidad. ¿Te gusta? Ay, me encanta. Bueno, y de pronto en el colegio, ¿has tenido la oportunidad también de actuar, de hacer alguna obra? Por el momento no, pero sí nos pusieron una tarea y ya la estamos montando. Y o sea que estas clases se van a ayudar para eso. Sí, mucho. Bueno, ¿qué tan importante es para ti también poder aprender de un profesional como lo es el profesor Darío? Poder aprender tantas cosas de él, ya que él tiene una amplia trayectoria en esta vocación, en ese tema del teatro. ¿Qué tan importante es para ti poder aprender mucho más de él? Pues yo diría que es importante, porque si algún día quisiera hacer algo ya tendría aprendizaje de él. ¿Y qué tal es en el momento de enseñarles? Ay, muy bien, porque él nos enseña bien, nos explica bien. Le ves ese talento, ese profesionalismo, sí. Y la felicidad, todo. Además que es un profesor muy simpático, además, como lo decimos nosotros, es una persona que de una u otra manera nos saca una sonrisa, ¿cierto? Sí, Pato es súper chistoso y todo. Bueno, Juliet, hablemos de esa obra que están montando en estos momentos, en la cual están trabajando, que se llama El Gravity. Sí, pues eso es bueno, porque a los jóvenes que están en eso les puede ayudar a algunos, o no sé, a que dejen eso, que se metan en la vida, pues que sí, miren que eso no es una vida y que puede ser la muerte. O que si lo hacen, lo hagan con responsabilidad, en un lugar donde no sea tan transitado, ¿cierto? En buen estado, y que piensen. Bueno, ¿y tú qué papel cumples en esta obra? Soy gravitera y una mamá así loca. Bueno, entonces hablemos del papel de gravitera. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pues descolgar. Montarte en una bicicleta. Y descolgar. ¿Y cómo te sientes? Pues bien, porque pues yo sé que no es tan en lo mío, pero sí se siente bien. ¿Y tú sientes de pronto esa adrenalina que muchas de esas personas que la practican pueden sentir? Sí. ¿Y sientes miedo o te gusta? No, pues sí me gusta, pero no tan así. Pero no para practicarlo, ¿cierto? No. Solamente para... Ajá. Bueno, Juliet, ¿y la mamá loca? ¿Qué tiene que hacer?
tengo que hablar y ya ser así depresiva. ¿Depresiva por qué? Porque, o sea... ¿Vivió una situación...? No, yo con... Mi esposo se había muerto y la muerte de mi niña me causó esa locura. Bueno, ¿y qué esperas de esta obra? ¿Que salga como la están planeando? Sí. ¿Y a las personas les guste? Sí, que miren que eso no es una vida. Bueno, Juliet, ¿de pronto cómo te proyectas en un futuro? ¿Seguir en el tema de la actuación? ¿Seguir poder presentando obras teatrales, no solamente en nuestro pueblo, sino conocer mucho más municipios, estar en más escenarios? Sí, mi sueño sería ser una actriz, pero por el momento voy empezando con esto así. Bueno, ¿y crees que esa formación, esas clases en la Casa de la Cultura te están ayudando? Sí, mucho, porque eso para algún futuro puede ayudarme. Bueno, ¿cómo motivarías tú a las personas que nos están viendo en estos momentos, por decirlo así, chicos de tu edad, para que hagan partícipe de esas obras, para que vengan, como lo decía el profe ahora, si no quieren ser actores, al menos que sean espectadores, que vengan, los acompañen, que los apoyen y que puedan disfrutar de esas obras? Ah, pues que vengan y vean el talento que hay, si les gusta que se integren. Bueno, Juliet, muchas gracias. Con gusto, y a ustedes. Y conociendo un poco más de ese mundo que rodea al propio de Darío, conociendo un poco más de esa vida por el arte, por las obras de teatro, en estos momentos me encuentro también con uno de sus alumnos para conocer un poco más de ese aprendizaje que él les ha transmitido. Así que nuestro invitado también es Juan David Ramírez Pérez y queremos darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan David? Bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Juan David, ¿eres de acá del municipio o de dónde eres? De acá de La Unión. Bueno, hablemos un poco de este mundo del teatro. ¿Por qué te gusta? No, me gusta pues presentar en varias partes. Además, ¿crees que de pronto el teatro es una manera de expresarte, de ponerse en los zapatos de otra persona? Uh-huh. De interpretar un personaje. Y de sacar como un actor, un personaje. Y además de eso, de pronto, de poder tener unas buenas conclusiones, reflexionar de, no sé, de alguna experiencia de vida. Sí. También. Bueno, Juan David, cuéntanos, ¿hace cuánto estás en las clases? Más o menos, ¿cuánto tiempo? 20 días, un mes. Un mes. ¿Un mes? Sí. Bueno, ¿y cómo te enteraste de las clases? No, un amiguito me dijo que, pues que si yo le quiero invitar que para unas clases de teatro. Entonces me vine con él y ya como hicimos la primera escena y ya como que me encantó y me enamoré de eso. Bueno, ¿tus papás te apoyan? ¿También les gusta el tema de que puedas actuar? Sí, qué rico. Bueno, ¿y qué tal ha sido enfrentarse ante un público? Más o menos, pero bueno. Es duro, sientes nervios, te da pena, de pronto se te olvida el libreto. ¿Nervios? Sí. Y de pronto se te ha olvidado, no sé, el libreto, lo que tenés que decir. ¿O no? Sí, también. ¿Y qué haces en ese momento? No, nada, me pongo rojo. Te toca recordar de alguna manera, ¿cierto? Sí. Bueno, cuéntanos, ¿en cuántas obras más o menos has participado? En una. ¿Y qué papel te tocó cumplir? Vendedor. ¿Vendedor de qué? Vendedor de reciclaje. ¿Y qué tan difícil era interpretar ese personaje? Fácil. Un poquito. Sí. Un poquito. Bueno, ¿y qué tan difícil era también vender el reciclaje? ¿Qué crees tú? ¿Que todas esas personas que andan por nuestro pueblo vendiendo reciclaje, haciendo esta labor, o no solamente en el pueblo, sino en muchos lugares, es difícil? ¿Los entiendes? Un poquito. Sí. Además de eso, ir buscando cosas que se puedan reciclar, ¿cierto? Sí. Bueno, Juan David, ¿y qué tal es el profe Darío? ¿Te gusta el profe Darío para las clases? Sí, me gusta. Sí.
¿Qué crees? ¿Que has aprendido bastante de él? Sí. Bueno, ¿y en esos momentos están trabajando en una obra? Sí, hay veces trabajamos hasta las 3 y media, 4, así. Bueno, ¿y la obra cómo se llama? Gravity. ¿Y a ti qué papel te toca cumplir? El policía y la muerte. ¿El policía? ¿Y qué tiene que hacer el policía? Yo te da en la mamá un personaje se viene y ya me toca echarla para que echen a la que está muerta para la ambulancia. Me toca decirle eso y ya. ¿Y también qué papel te toca cumplir? La muerte. Sí. ¿Qué papel o qué tiene que hacer la muerte? No, nada. Es colgar y ya. Y ya. Bueno, ¿y qué tan importante es esa obra? ¿Qué crees tú? ¿Qué aprendizaje puede transmitir? No, importante porque para los padres de familia que no les den permiso para descolgar. Bueno, Juan David, ¿tú cómo invitarías a las personas que nos están viendo, a los chicos de tu misma edad, para que participen en las obras de teatro, para que vengan y aprendan una manera de actuar, de expresarse y por supuesto también de hacer cosas productivas en su vida? Invítalos a cada uno de ellos. Y que vengan, que se animen y ya. Bueno, Juan David, muchas gracias. Mucho gusto. Televidentes, y así como Juan David, hay muchos alumnos que acompañan al profe Darío, por supuesto, en cada una de sus clases, conociendo mucho más de él y también recibiendo cada una de esas palabras que son mensajes bonitos y una manera de actuar, una manera de expresarse y, por supuesto, de poder aprender cosas nuevas cada día. Así que recuerden nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestro programa Magazine Unitense y conozcan mucho más del profe de teatro y de sus alumnos que hacen parte de la Casa de la Cultura de nuestro pueblo. Amigos, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa Magazine Unitense. En el día de hoy queríamos que conocieran un poco más a nuestro invitado, el profe Darío. Él es docente, por supuesto, de teatro en nuestro municipio de La Unión, en la Casa de la Cultura, que conocieran mucho más también de sus alumnos y de sus obras. Así que recuerden nuestras redes sociales para que no se pierdan los programas. En YouTube nos encuentra como Canal 8 de La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-55598. Recuerden que el programa se realiza gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión. Hoy los acompañó Tatiana Osorio y nos vemos en un próximo programa.